¡Vete de ahí, come mierda! ¡Papá! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Entra en mi casa! ¡No, no, no! ¡Aquí vivo yo! ¡Esta es mi casa! ¿Qué estoy haciendo ahí? ¡Corre, mongólicos! ¿Damián? ¿Eres tú? ¿Remigio? ¡Soy yo, Remigio, tu hermano! ¡Eres el retrasado que se fue! ¡Hace 10 años de casa por pan y nunca más volvió! ¿Dónde has estado en estos últimos 10 años? Mira, es una historia muy larga y a ti no te lo voy a contar porque eres muy feo. ¿Dónde está mamá? Mamá, si te ve, le da un soponcio. Ella cree que estás muerto. Te fuiste, desapareciste, te dimos por muerto. ¡Vuelve por donde has venido! ¿Y quién es este gordo retrasado que está en nuestra casa? ¿Me lo puedes decir, por favor? ¡Tu hermano! ¿Qué cojones va a ser mi hermano esa cosa? ¿Pero quién fue el desgraciado que preñó a mi madre para engendrar este puto monstruo del Averno? Tu madre no podía soportar el inmenso dolor que supone perder un hijo. Así que Dios tuvo a bien darle el regalo de un ángel en la puerta de su casa. ¡Ah, coño! Si es adoptado. El aborto. ¿Y dónde está padre? ¿Qué está, en el bar, la mina, jugando al dominó, como siempre? Yo sé dónde está tu padre. Está en el cementerio. ¡Manda cojones! ¿Pero esto? ¿Pero esto qué es? ¡Es una pesadilla! Sé que tu calor voy a extrañar, pero el tiempo sabio sanará esta herida clara en mi corazón. Impresionante. Nadie hasta la fecha ha rendido semejante homenaje a mi padre. ¡Eres un artista! Gracias. Gracias. ¿Y desde cuándo cantas? Pues yo canto desde niño. Desde niño me ha gustado mucho cantar. Cantas muy bien. Muchas gracias, me gusta mucho Bisbal. Sí, ya me he dado cuenta que te pareces mucho a ese cantante de las melenillas, el Bisbal. Sí, es mi favorito, tengo el disco de Corazón Latino, firmado. Ya. ¿Y dónde aprendiste a cantar tan bien? Algún día te contaré un secreto, hermano. Monchito. Sí, soy yo, no se lo diga a la policía. Tú eres el hijo de la coche. No se lo diga a mi madre. Tú eres Remigio. Date tiempo, Remigio.
Si te contara. Un montón de tiempo. No puedes imaginar. Oye, ¿dónde tenías 50 euritos que ando? ¿Y 50? En casa. ¿En casa? ¿Tienes en casa el dinero? Vámonos. ¡Vamos a casa! ¡Vamos a casa! Y además de robar bolsas a viejas, ¿qué más cosas haces? Yo tengo una página web. ¿Y de qué? Descargas ilegales. ¿Y yo qué? ¿Pasar droga por internet? No, la gente que hace sus películas. Yo las cojo y las cuelgo para que la gente las vea gratis. ¡Gratis! Vamos a ver, la gente que hace las películas pues tiene que cobrar dinero, ¿no? Porque si no, vaya plan. Porque es que mi abuela decía que cuando alguien tira un papel al suelo y no lo recoge, pues ¿qué pasa si todo el mundo lo hace? Pues que todo el suelo está lleno de papeles. Y pasa lo mismo con las películas. Si todo el mundo se dedica a ver las películas gratis, ¿quién va a pagar las películas? ¿Cómo va a subsistir el mundo del cine? Sí, pues me da igual, es gratis para todo el mundo, all the people. Es que mira, es que tengo que ir a hacer mis necesidades ahora mismo, imperiosamente. ¿Me puedes dejar 50 euritos? No sé dónde está el dinero. ¿50 euritos de nada? No sé dónde está el dinero, no. ¿Cuánto te has sacado con el bolso ese que te has robado? Lo justo para pagar la banda ancha. ¿Por qué balsa ancha? ¿Por qué dices? Que con eso es con lo que pago el wifi. Mira, ya sé. Como tú no tienes dinero, se lo voy a quitar al señor cerdo. No, ni recuerdo de la República Dominicana. Señor cerdo, no, espero que no le importe que me lleve su dinero. Mi cerdito. ¿Esto que son? $100? Bueno, te los doy mañana, ¿vale? Voy a ver si puedo hacer algo útil con esto. ¿Qué haces, guapetón? Pues aquí paseando me he encontrado con una pichoncita como tú. Pero qué cuerpo. Pero bueno, ¿y qué? ¿Cuánto cobras, bonita? Son 100 euros. Qué caro, ¿no? Es lo que hay. Pues que mucho dinero. Para este cuerpo tan sabroso. Este cuerpo solamente lo toca gente de After Standy. Pero es que estamos en crisis. España está en crisis. Hay que aguantarse. Yo cobro 100 euros y ya está, y no hay más. Pero es que es una locura. No hay más vueltas. ¡Es una locura! Te tiene que aguantar. ¿Pero estamos locos o qué? Acabó, 100 euros. No ¡Le mundo al revés! Pues al revés o al la 100 euros. Mira, yo lo único que tengo es esto. Vamos a ver lo que tienes. Para ti. Ese billete de Monopoly no me vale para nada. Pero mira, ¿qué pone aquí? 100. Son de juguete, del Monopoly. No, son dólares de América. No me sirve. Obama. Ay, Obama, sí. Que se quede Obama en su casa. Que son de Obama. 100 euros de mierda ya. Pero que eres muy mayor para cobrar 100 euros. El coño está caliente con más grande y más chica. Que está loca del coño, loca. Voy a buscar otro por ahí. ¡Loca! ¡Lávate los dientes, cerdo! ¡Lávate la puta cara! ¡Ah, por ahí! ¡Venga ya! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Quítate, gilipollas! ¡Fea! ¡Fuera tú! ¡Quítate los dientes de perra, madre! ¡Vieja! ¡Asquerosa! ¡Asquerosa, cerdo! Me llamo Padre Damián y os voy a decir en qué consiste esta cosa que tanto se haga entre la juventud que se llama cópula. ¿Vas al gimnasio? Pues sí que voy al gimnasio. ¿Para tenerte contenta? ¿Qué paquetón tienes? Día que no follas, día perdido.